Ustedes lo pidieron, aquí lo tienen. En este corto video voy a hablar acerca del futuro de Himawari en el salto temporal. Voy a ser sincero con ustedes, tanto en el anime como el manga, no nos han dado una pista oficial por el cual tal vez podríamos tratar de predecir el futuro de Himawari en Boruto. Pero en este corto video vamos a tratar de predecir el futuro de Himawari. Entonces, ¿qué tenemos como indicios en el manga o en el anime? En el manga no tenemos ningún indicio de que Himawari quiera convertirse en Shinobi. En cambio, en el anime podemos apreciar que Himawari es prodigia como Boruto. Sabemos que Boruto Uzumaki es un shinobi prodigio, ya que a temprana edad Boruto logra dominar tres elementos. No solamente Boruto Uzumaki es un ser prodigio, entonces el hijo de Naruto no es el único prodigio, ya que hemos observado de que Himawari, ella también ha nacido con superpoderes. Entonces, de los pequeños indicios que nos muestra el anime de Boruto, podría decir que el futuro de Himawari será sorprendente, pues yo creo que Himawari en su momento nos sorprenderá. Yo creo que Himawari, al igual que Boruto, es prodigio. Entonces cabe la gran probabilidad que en su momento Himawari llegará a utilizar el poder de las bestias con cola, pero tampoco podemos tratar de alucinar demasiado, ya que la pura verdad, el protagonista principal de este anime es Boruto Uzumaki. Según el cómics SD, si Sasuke Uchiha no llega a morir antes del salto temporal, entonces tal vez podría tratar de decirte que Himawari, ella entrenará junto a Sasuke. Yo creo que Sasuke se convertirá en maestro de Himawari siempre y cuando Sasuke todavía no termine por morir. Fácilmente, las bestias con colas podrían prestarle su poder a Himawari para que Himawari los proteja o para que Himawari pueda defender el mundo shinobi. Pero esto no quiere decir de que Himawari tendrá el protagonismo principal, pues si bien es cierto, lo más lógico será de que Kawaki, Boruto, Sarada, Mitsuki y tal vez otros villanos o Otsutsuki serán más poderosos que Himawari. Yo no creo de que Kawaki termine por matar a Himawari, ya que si observamos bien la bufanda que lleva puesta Kawaki, seguramente esa bufanda fue un regalo especial de Himawari o de Hinata. Ahora, si hablamos acerca del nivel de poder de Himawari, yo creo que todos, absolutamente todos, podríamos estar de acuerdo de que Himawari será más poderosa que su madre. Fácilmente yo creo que Himawari llegará a ser la más poderosa de toda su clan. Ahora, si hablamos acerca del porcentaje de quién podría prestarle su poder a Himawari, yo creo que Shukaku y Kurama terminarían por prestarle su poder a Himawari. El personaje de Boruto más comentado lo tomaré en cuenta para un próximo video de esta nueva serie. Comenta un personaje por el cual te gustaría que hable su posible futuro en el salto temporal.